Yep. Cut. Tango. Word line. This lander, the stainless ripples for the cortex, gave him a day description in an area of vision as a flicker experience will project further experience in the company. This is a mess. La china enojada sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, aunque no podía explicarlo. Si lo hacía, quedaría en evidencia. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Tal como le ocurrió al dueño del Mocha Bar cuando se encontró con William Burroughs parado en la vereda de enfrente filmando su local. William Burroughs elaboró teorías sobre el lenguaje y la imagen que lindan con la paranoia. Sin embargo, es difícil no encontrar altos grados de lucidez en su discurso. Burroughs consideraba que la palabra y la imagen eran el sistema de control por excelencia, pero al mismo tiempo creía en desmembrarlas para usarlas en su contra. Para Burroughs, la palabra y la imagen manipuladas eran armas fundamentales en la tarea de desestabilizar los sistemas de control. Soñaba con un ejército imparable de personas armadas con grabadores. La realidad parece haber superado sus sueños más delirantes. Hoy en día no solo todos tenemos un grabador en el bolsillo, también tenemos la posibilidad de manipular la grabación a nuestro antojo en pocos minutos y transmitirla a todo el mundo al instante. Para Burroughs, un virus puede ser una pequeña unidad de palabra e imagen. Los virus informáticos le dieron toda la razón. Richard Dawkins parecía ir en la misma dirección cuando expuso su concepto de meme. Según Burroughs, la palabra y la imagen no se comportan como virus, son virus. Cito ahora unas palabras de Burroughs de su libro La Revolución Electrónica. He dicho que el verdadero escándalo de Watergate es el uso que se hizo de los grabadores. ¿Y cuál es ese uso? Respuesta: la reproducen en exteriores. Le reproducen estas grabaciones al objetivo mismo. Si el objetivo es un individuo, desde autos que pasan y agentes que caminan a su lado en la calle. Reproducen estas grabaciones en su barrio. Finalmente las reproducen en restaurantes del subte, aeropuertos y otros lugares públicos. La reproducción pública es el ingrediente fundamental. Parece ser que un buen día Burroughs estaba almorzando en el Mocha Bar en Londres y no recibió un trato muy cordial por parte del personal. Su venganza fue muy curiosa. Decidió que lo único que iba a hacer era pararse afuera del local, grabarlo y tomarle fotografías. Los dueños del local, al verlo, se pusieron muy incómodos, aunque no podían explicar las razones. Una grabación no autorizada siempre te expone. En el fondo sabes bien que tu imagen puede viralizarse y exponer una realidad que preferirías mantener oculta. Burroughs iba aún más allá y afirmaba que grabar una situación y reproducirla públicamente creaba una nueva realidad y que la exposición repetida de tal ataque llevaría a accidentes, incendios y traslados. Burroughs observaba desde afuera a los dueños del Mocha Bar con satisfacción mientras pensaba: están desesperados, los tengo y ellos lo saben. El 30 de octubre de 1972, el Mocha Bar cerró. El mismo experimento fue llevado a cabo poco antes contra la Iglesia de la Cienciología, llegando todos los días a su sede en el 37 de Fitzroy Street, tomando fotografías y haciendo grabaciones de sonido. Después de algunas semanas, los cienciólogos se mudaron al 68 de Tottenham Court Road. De alguna manera, el sueño de Burroughs se hizo realidad. A pesar de que vivimos en la era de la posverdad y cualquier estupidez que llame la atención puede viralizarse hasta niveles insospechados, existe una ventaja. Hoy todos llevamos nuestra arma grabadora en el bolsillo. Todo puede quedar registrado y quienes tienen mucho que ocultar están desesperados. Ven cámaras y grabadores por todas partes porque efectivamente así es. El pensamiento paranoico de Burroughs no parece ajustarse demasiado al método científico. Sin embargo, sería bueno ver qué ocurrió con aquel supermercado chino. Al menos lo que sabemos es que le cayó una buena inspección. ¿Saca eso? ¿Cuál es el problema? Y ese es mi negocio. Y bueno, ¿para qué saca? ¡Tarado, eh! ¡Me están pidiendo! ¿Qué haces, la concha de tu madre?